Resucitado. Él camina a nuestro lado, nos sostiene en el momento de la dificultad, nos alienta en nuestras luchas y colma nuestra fe de esperanza. Vamos a comenzar este tercer domingo del tiempo de Pascua reconociendo ante Él humildemente nuestra falta de fe. Sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Siempre haberse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adoración filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentamos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien entregasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros negasteis el santo y del justo, y pedisteis el indulto a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho
por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú, que en el abierto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, sábelo, el Señor hizo milagros en favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará dar la dicha si la luz de su rostro ha huido de nosotros? Haz brillar, Señor, la luz de tu rostro. En paz me acuerdo y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo no lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está con él. Pero quien guarda su palabra ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Jesús, Señor, explícanos las escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Thank you.
Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Para ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hoy estamos celebrando este domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. Esa es la buena noticia. Esa es la gran noticia sobre la que cimentamos nuestro día a día, sobre la que salientan nuestras esperanzas, nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestras esperanzas y sueños. Todo está sustentado y alentado por el Cristo resucitado, que camina a nuestro lado, que no se ha descendido de nosotros, sino que muy al contrario, está siempre junto con nosotros y nos ayuda en cada momento, en todo momento. Vivimos tiempos recios y hoy el Señor nos dice, como le dijo antaño a los apóstoles y a las mujeres: paz a vosotros. Esa paz es una paz que viene del Espíritu, es un don, es un regalo, es una paz que permanece en el corazón aún rodeado de pruebas diversas, de sufrimientos, de situaciones adversas. Se mantiene esa paz, porque la paz es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahí donde se debate esa lucha entre la paz y la ansiedad y el miedo, es donde el Señor nos alienta a través del don de su Espíritu. No tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Paz a vosotros. Este es el mensaje que el resucitado nos transmite en el día de hoy, en este tiempo recio, como decía Santa Teresa, en el cual es muy difícil mantener la paz, donde el miedo se nos apodera, donde la angustia y la incertidumbre ante el futuro que nos viene nos tiene realmente preocupados. Señor, por tanto, nos transmite esa esperanza, nos transmite esa paz, esa tranquilidad, de saber que lo verdaderamente esencial no son las situaciones que vivimos, sino que Él está en medio de ellas. Podremos pasar muchas tempestades, tormentas y momentos de adversidad, pero siempre hay un denominador común. Dios está a nuestro lado y nos sostiene en la lucha y en la prueba. Creo que es una canción que he escuchado en la radio que dice algo así como que nunca nos habían educado para estos vientos tan fuertes, refiriéndose a la situación en la cual estamos viviendo hoy en día. Bueno, pues seguramente no estábamos preparados. Nadie, ni en su peor pesadilla, podría pensar todo lo que está ocurriendo ahora. Pero lo que sí que realmente debe ser una certeza es que Cristo ha resucitado y que la victoria pertenece a Él.
La última palabra la tiene Dios, la última palabra la tiene el Cristo resucitado. Por eso en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante la oración. Es uno de esos temas de los cuales se habla un poquito en las familias, se habla un poquito entre nosotros, pero que es algo básico y fundamental. La oración es ese encuentro de amistad y de amor con Cristo resucitado, con Dios Padre. Ese encuentro acontece en el interior de la persona. Es un encuentro en intimidad. Es un encuentro que nos da, tras ese encuentro, la paz, la alegría, nos da también la fortaleza ante la adversidad. Por eso es un momento especial de oración. Estos tiempos que corren, tenemos que acentuar, aumentar nuestra relación con el Señor. Podríamos hacer esa oración pues con un maestro de oración, como puede ser Ignacio de Loyola. Antes de comenzar esa oración, esa relación de intimidad con el Señor, en el silencio, quizás en la oscuridad, o ante la luz de una vela y la presencia de una Biblia, decirle: Señor, pedirle al Espíritu conocimiento interno de ti, de Dios, Jesús, para más amarle y seguirle. Con esta frase podemos comenzar esa oración, como digo, a la luz de una vela, en el silencio de nuestra habitación. Él nos escucha, nosotros podemos contarle todos nuestros agobios, todos nuestros sinsabores, para después acabar escuchándole a Él. Una palabra que es una palabra de aliento, como una dirección, como una luz que realmente nos hace encontrar la salida a esa situación que nos preocupa. Esa intimidad con el Señor realmente es en este momento imprescindible. La oración del sacerdote para hablar de mí, pues la noche cuando uno está leyendo los salmos, está leyendo la liturgia de las horas, en esa oración de intimidad con el Señor, van pasando todos los rostros. Esa es la oración de Jesús. Cuando se quedaba a solas en el monte por la noche, orando al Padre, pasaba los rostros de todos aquellos que había conocido, de los discípulos, de las mujeres, de los pobres con los cuales había tenido algún encuentro. Es decir, pasar la realidad, la pobreza y el sufrimiento de los hermanos a las manos del Padre, para que el Padre los bendiga, para que el Padre los sostenga, para que el Padre los ponga en pie. Bueno, esta oración es una oración preciosa, y es la oración que también los sacerdotes debemos hacer. Y dentro de esos rostros se incluye el de todos vosotros. Todos vosotros estáis en mis oraciones presentándoos al Padre para que os ilumine, os sostenga, os bendiga y os proteja en todo momento. La oración de Jesús, por tanto, es una oración de amor, es una oración de encuentro, es una oración de servicio. Mirad una confidencia, yo creo que entrañable. Le tengo mucha devoción al Cristo crucificado que tenéis en el confesionario. Muchas veces, a lo largo del día, todos los días paso y estoy un ratito con él. Y la oración de la iglesia es una oración realmente hermosa. Según las diversas horas del día, entra una luz diferente por las ventanas, por las vidrieras. Y la iglesia, en esa soledad, en ese silencio, solamente poblada y habitada por la presencia del Santísimo, entonces uno ahí encuentra la paz, uno encuentra ahí la luz, uno encuentra ahí el porqué seguir y las fuerzas del ánimo para continuar en esa carrera de obstáculos que es la vida, una lucha continua, una lucha en la cual muchas veces las fuerzas nos abandonan porque somos frágiles y pequeños y necesitamos de esa fortaleza que es el don del Espíritu. Bueno, pues que realmente la oración se convierta en ese alimento, en esa fortaleza, en ese ánimo que necesitamos en estos momentos tan difíciles. Y no olvidemos nunca que en cada persona habita una bendición y se recita un Padre Nuestro.
confesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo y habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, vida nuestra. Por la Iglesia, que sufre, que lucha, que espera, que aparezca en ella la vida nueva de Jesús resucitado, roguemos al Señor. Por los que se encuentran en el camino y todavía no han llegado a la fe, para que descubran al Señor Jesús caminando junto a ellos, compartiendo su mismo pan y sus corazones se llenen de alegría, roguemos al Señor. Por nosotros reunidos aquí en el nombre de Cristo, comensales suyos, para que encienda nuestro corazón con su palabra y nos haga comprender el sentido actual que tiene su muerte y su resurrección en nuestra vida, roguemos al Señor. Vamos a pedir de una manera muy especial por una hermana nuestra que está muy enferma, está en una situación crítica de uno de nuestros barrios, en concreto de Tosalet. Vamos a pedir por Rosa López, roguemos al Señor. Vamos a ofrecer también esta Eucaristía por los difuntos de la familia Castellar-Malo, roguemos al Señor. También quisiera ofrecer todas las personas que vienen a la parroquia buscando una solución a sus situaciones de dolor y de sufrimiento. Muchas personas están siendo afectadas por problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Vamos a pedir por ellas. También están llegando a nuestra parroquia muchas personas que tienen problemas de vivienda, es decir, personas que van a ser desahuciadas o se van a quedar en la calle o que están viviendo en situaciones, pues casas abandonadas, sin luz ni agua. Pues vamos a pedir para que podamos encontrar solución y tengan una vivienda digna y para nosotros salud, roguemos al Señor. Abre ya sobre nosotros, Señor, el resplandor de tu rostro. Tú que resucitaste a tu Hijo de entre los muertos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que no me haya ido, que me ha pasado.
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a los difuntos de la familia Castellar Malo, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida entera, la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Nos damos como hermanos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Compartiendo nuestro pan con los demás, manifestaremos al Señor resucitado. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo. Por vuestras buenas obras merecéis ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Terminamos avisos. En primer lugar, saludar a todos los que nos están viendo a través de Beonda, a las personas mayores y o enfermas que nos están viendo a través de la televisión. También deciros que el próximo jueves vamos a tener la oración del Santísimo. Os he hablado en la homilía de la necesidad de la oración en este tiempo de resurrección, en todo tiempo. Pues el jueves, a partir de las 12 hasta las 8 de la tarde, estará abierta la iglesia y expuesto el Santísimo para que podáis estar en silencio, con tranquilidad, un rato ante el Santísimo en oración. También deciros que en este mes de mayo vamos a tener el día 6 confirmaciones con las personas, con los jóvenes que se han ido preparando a lo largo de 2 años. Para recibir el sacramento de la confirmación. Es un acontecimiento para la parroquia que nuestros jóvenes se confirmen. Bueno, el próximo día 6 de mayo serán las confirmaciones. Vendrá el señor obispo para confirmarlos. También en mayo vamos a tener ya las primeras comuniones de los niños que se están preparando. Aquí ya tienen unos cuantos, allá abajo también, para hacer esa su primera comunión. Por último, También hay que compartir con la comunidad las situaciones que la parroquia está viviendo. En este sentido, deciros que tenemos una larga lista de personas que nos han solicitado vivienda, ayuda para tener un sitio, un techo donde vivir. Estamos terminando de restaurar la casa de aquel lado y nos hemos quedado sin recursos. Entonces pedir a la comunidad ese último jonque que necesitamos para tenerla y poder acoger a esas familias o personas solas que necesitan un techo de vivir, aunque sea de manera provisional, hasta que ellos puedan encontrar alguna cosa donde puedan mantener y pagar. Pedir a la comunidad parroquial una ayuda para terminar las casas, prácticamente tenemos facturas de deudas de materiales, porque todo lo que es mano de obra, están haciendo voluntarios y el conseguido de materiales en algunas naciones, rebajas las facturas, pero aún así no llegamos para poder terminar, porque la casa estaba en muy malas condiciones, hemos tenido que hacer muchas reformas en el sentido de quitar humedades, muchas cosas que la casa no estaba en condiciones para ser habitada. Ahora sí, casi está, necesitamos ese último jonque y pedimos la colaboración de la comunidad parroquial para ayudar a las familias que de alguna manera están sin vivienda o van a estar próximamente. Sin más, deseamos a todos un feliz día. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Thank you.